FEMAR Asesores. FEMAR Asesores continúa dando un completo y profesional servicio integral a sus clientes. Se han hecho realidad nuevas alianzas estratégicas con la firma de auditoría Audiser y el despacho de abogados multidisciplinar Bufete Carmona, conformado por el grupo SIE, ampliando así la oferta de servicios profesionales. Tramitación PAID de creación de autónomos y sociedades, liquidación de todo tipo de impuestos, confección de contabilidad, confección de nóminas y seguros sociales, asesoramiento y planificación fiscal, laboral y contable, defensa jurídica en todo tipo de procedimientos judiciales, valoración de empresas, auditorías de cuentas obligatorias y voluntarias, auditorías de compras de empresas, auditorías fiscales y auditorías de subvenciones. FEMAR Asesores, todo un ejemplo de empresa antequerana que apuesta por Antequera, aún en tiempos de crisis. FEMAR Asesores, en Plaza Fernández Villegas 5, teléfono 952-70-2274 y 952-70-0400, Antequera. Con el señor que va a recibir el efebo a la labor ciudadana. Se trata de usted... Andrés Luque Jiménez. Andrés Luque Jiménez, ¿que nació dónde? Yo nací en Casa Bermeja. Bueno, me nací en Málaga, me bauticé en Casa Bermeja. Uh-huh. Y vivo en Antequera. Ajá. ¿Qué edad tiene? Pues nací el 12 de julio del 48. 66 años y 67. ¿A qué se dedica Andrés? Yo, mi trabajo es agricultor, uh-huh, como ya sabe la mayoría, y luego pues, también soy, como saben, cantado flamenco. Y, sí, cantado flamenco. Y que yo no me dedico pleno a... Que no se dedica profesionalmente, pero profesional. Voy a los concursos, ¿no? Unos gano, otros no gano, en fin, y ese es mi trabajo. Uh-huh. ¿Está casado? Sí. Uh-huh. ¿Tiene hijos, supongo? Tres niñas. ¿Cómo se llaman? Se llama Carmen Mari Luque Fernández, Cristina Luque Fernández y Lidia Luque Fernández. Uh-huh. ¿Qué ha supuesto para usted el que le den el efebo a la labor ciudadana? Hombre, para mí es una alegría de que me lo den y, hombre, porque yo no me lo esperaba, por cierto, y no sé si me lo merezco o no me lo merezco, pero es una alegría de que me haya dado miedo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Le sorprendió? Se sorprendió, pero sí que me ha sorprendido bastante. ¿Porque cómo se lo comunicaron? Hombre, a mí me lo ha comunicado después de estar todo hecho. Yo no sabía nada, no sabía nada. No, por cierto, no... Me lo ha propuesto la asociación de San Miguel, que mi mujer está ahí y yo también, pero a mí me lo han dicho después. Uh-huh. ¿Quién se lo dijo? Propusieron varios, pero... Me votaron a mí, por lo que fuera, yo ya eso no lo sé. ¿Y se lo comunicó? ¿Quién se lo comunicó? ¿Quién lo llamó? ¿Quién se puso en contacto con usted? Mi mujer me lo ha dicho. ¿A su mujer se lo dijo? ¿Que se lo dijeron a ella? Que ella es la vicepresidenta de la asociación. Mm. Muy bien. Así que eso, yo no puedo decir ya, sobre eso ya no puedo decir más. Que esto está, para mí me ha sorprendido, me ha dado, como te he dicho, una satisfacción para mí. Uh-huh. Si me lo merezco o no me lo merezco, tampoco lo sé. Estupendo. Pues Andrés, pues muchísimas gracias por todo y enhorabuena. Gracias a ustedes.